es mejor para que no haya interferencia. Bueno, entonces voy a empezar. So, I will say one sentence in English and then pass on to Spanish. This is the 10th WCA webinar. And we decided that the webinars are going to be in various languages, not only English. So we started with Spanish. So this is our 10th webinar in Spanish. Entonces, buenas tardes a todos. Mucho, muy bienvenidos todos los colegas. Quiero empezar por decir que, bueno, WCA es el Consejo Internacional de Asociaciones Antropológicas, the World Council of Anthropological Associations. Junto con IUAES, todas estas instituciones que tienen nombres muy longos, hacen parte de WAU, World Anthropological Union. Okay? Tenemos organizado webinars desde marzo del año pasado, cuando la pandemia empezó. Y el año pasado lo hacíamos todos los meses. Este año 2021 lo hacemos todos los dos meses. Este es el nuestro primer webinar totalmente en castellano. Con colegas de la América Latina, de tantos países. Estamos muy contentos y muy gratos por estar aquí con nosotros. Como Lía ha dicho ya, ahora se transmite vía Facebook, está siendo grabado y después estará disponible en YouTube. Nosotros tenemos también el website de WCA que está junto con IUAS. El website no estaba funcionando porque habíamos cambiado unas cosas. No estoy segura que ya esté, pero espero que temprano, que en breve estará funcionando. De cualquier modo, tendrán acceso a esta grabación a partir del YouTube. Entonces, quiero también agradecer muchísimo a nuestra colega Lía Ferrero, que ha organizado este webinar mucho más que yo. Yo organizo siempre todos los meses, pero esto fue una joint venture. Pero mucho más de la parte de Lía, que vos contactó a todos, que ha escrito el texto de introducción, etc. Lía va a presentar a todos los participantes con una, leyendo una curta bio, nota, una nota bio, para que la gente sepa quién son, dónde ven, etc. Quería agradecer también a Ricardo Faguago, que es uno de los elementos de nuestra dirección del Organizing Committee, que se ocupa de las partes técnicas, tecnología. Y también a Michelle Bouchard, que es de la Universidad de North British Columbia, que normalmente es el host técnico de estos webinars. Y bueno, el tema de este webinar es desde Latinoamérica, insurrección e antropología. Creo que es un tema muy actual. Bueno, quiero más una vez agradecer a todos y paso la palabra a Lía para que presente el texto de introducción y que vos presenta a todos. Deseo a todos un muy buen webinar, una buena discusión después. Gracias. Ah, y mi nombre es Clara. Mi nombre es Clara Saraiva, yo soy antropóloga, colega de Lisboa, de la Universidad de Lisboa, y miembro de la dirección de WCA. Seguro que me han visto en otros webinars que, porque tengo organizado todo eso, es eso. Dice el placar, dice María Saraiva, más claro que... Si vosotros son todos de América Latina, saben que todas las mujeres con mi edad son todas María Clara. María Clara, María Teresa, María Luisa, entonces María Clara, pero yo voy siempre con el nombre Clara, Clara Saraiva. Muchas gracias. Lía. Muchas gracias, Clara. Yo soy Lía Ferrero, soy ahora la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este seminario que, como decía Clara, hemos pensado en diálogo con la WCA. Para ponernos un poco en contexto, les vamos a comentar los ejes que compartimos con nuestros expositores y expositoras y que de alguna manera van a organizar esta conversación. El primero de los ejes tiene que ver con desde dónde hacemos antropología. Pensamos con Beatriz Heredia que el compromiso de los y las antropólogos y antropólogas está más en la manera en que se preguntan sobre las diferencias y las desigualdades que en los objetos o temas en sí mismos. Por eso no podemos hablar de temas nobles per se, sino que, dice Heredia, el compromiso está en la rigurosidad en el que le damos, en la rigurosidad en el tratamiento de los temas y siempre discutiendo el lugar desde donde el antropólogo trabaja. El segundo de los ejes tiene que ver con las condiciones de posibilidad de ese saber antropológico.
Aquí seguimos a Eduardo Restrepo, quien plantea la importancia de que siempre se conecte la voluntad del saber antropológico con sus condiciones de posibilidad históricas y políticas. Él habla de un giro hacia la historicidad y el poder, o sea, dice que aquello que se conoce antropológicamente no se desligue del cómo, del para quién y del para qué se conoce. Y el tercero de los ejes gira alrededor de la figura del antropólogo ciudadano. Esta figura, según Miriam Gimeno, es la que le da como el estilo o la marca a las antropologías hechas desde Latinoamérica y el Caribe, iluminando la constante tensión entre nuestra tarea como cientistas sociales y nuestro rol como ciudadanos. Esta figura, la del antropólogo ciudadano, habla del compromiso que los y las antropólogos y antropólogas con el contexto de desigualdades y exclusiones en el que acontece nuestro quehacer. La proximidad entre investigadores y sujetos de estudio, dice Miriam Gimeno, acercó en esa figura el trabajo de campo al activismo social. En contextos históricos, políticos y económicos complejos como los latinoamericanos, con coyunturas dominadas por nuevos giros a la derecha, el avance brutal del racismo, la xenofobia, el extractivismo y el heterosexismo, vemos explosiones populares que desafían esos avances y nos proponen nuevos mundos posibles. Allí, las antropologías desde Latinoamérica se posicionan comprometidas, desafiando las certezas y los límites disciplinares, planteando maneras propias de hacer antropologías desde el sur, siguiendo esa categoría de Esteban Crotz. El objetivo entonces de este webinario es conocer y reflexionar sobre nuestras antropologías desde esas antropologías expresa y explícitamente comprometidas. Finalmente, traemos a Michel Rouse-Trilliot, ese antropólogo haitiano, un poco también para traer a la escena a Haití, donde ayer se produjo un magnicidio, fue asesinado su presidente, y esto nos enfrenta nuevamente con nuestro desconocimiento sobre los procesos que se dan en ese país y en gran parte del Caribe. Trilliot nos dice que la antropología solo importará a las poblaciones que estudiamos y a la mayoría de nuestros si evoca propósitos fuera de ella misma. ¿Para quién debe y debería tener sentido la antropología?, se pregunta Trilliot. Este propósito no tiene que ser encontrado en las aplicaciones inmediatas de nuestra investigación, pero no implica que no sea un tema de debate fundamental en la disciplina. Y un poco alrededor de eso es de lo que vamos a estar hablando. Ahora voy a presentar brevemente a cada uno de los expositores y luego ya les doy la palabra. Primero va a hablar Diana Lenton. Diana Lenton es de Argentina, es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente es profesora titular e investigadora del CONICET. Sus temas de investigación se refieren a las políticas indigenistas estatales, la militancia indígena por los derechos colectivos, la defensa de los territorios y los conflictos actuales con los avances extractivistas. Pertenece a la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas y es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Latinoamericana de Antropología y ha sido miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina también. Natalia de Marinis es de México, es doctora en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, y profesora investigadora del mismo centro en la sede del Golfo. Su trabajo de investigación se ha enfocado en los pueblos indígenas, la violencia y la seguridad desde la perspectiva de género e interseccional y la antropología del Estado. Luego vamos a escuchar a Marta Sade, que es antropóloga y doctora en Historia y Etnohistoria. Actualmente es coordinadora de investigación y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. Concentra sus intereses en torno a la antropología pública, la racialización y los procesos de construcción nacional, así como en la comprensión de los procesos de construcción de sujetos colectivos y los sistemas de vida comunes. Luego vamos a escuchar a Antonio Carlos de Sousa Lima, que nos va a hacer el favor de hablar en portuñol. Él es profesor titular aposentado de etnología del Departamento de Antropología del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Fue presidente de la ABA, de la Asociación Brasileña de Antropología, entre 2015 y 2016, y es coordinador del área de antropología y arqueología, junto a la coordinación de aperfeccionamiento del personal de nivel superior, CAPES, para 2018-2022. Actúa en las áreas de indigenismo y políticas indigenistas, de antropología del Estado e historia de la antropología, y él es el coordinador de uno de los primeros grupos de trabajo que se presentó en la ALA. Alejandra Letona, de Guatemala, posee una maestría y doctorado en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México,
es coordinadora del programa de proyección social y profesional de antropología guatemalteca de la Escuela de Historia e investigadora de la Dirección General de Investigación, DIGI, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y finalmente, Francisca Márquez es antropóloga de la Universidad de Chile, doctora en sociología por una universidad en Bélgica. Actualmente se desempeña como profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Fue presidenta del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile. Ha dirigido diversas investigaciones y publicado sobre identidades urbanas, imaginarios, patrimonio y desigualdad en ciudades de América Latina. Y actualmente investiga sobre ruinas y escombros urbanos en Latinoamérica. Dicho todo esto entonces, le damos la palabra a Diana Lento. Gracias, Diana. Bueno, buenos días. No sé si se me escucha bien. Qué bueno. Bueno, yo primero quiero agradecer a ALA, la Asociación Latinoamericana de Antropología, por la invitación a participar de este evento. Veníamos charlando con los colegas antes de empezar la transmisión acerca de la situación especial en la que nos encontramos en Latinoamérica, ¿no? Y algunas situaciones que se están dando especialmente en algunos países de Latinoamérica que hacen que sea cada vez más importante, ¿no?, estar en contacto y establecer estos diálogos. Así que, bueno, saludo la iniciativa y agradezco. De los ejes que nos pasaron, ¿no?, las organizadoras, yo voy a empezar por el final, ¿no? Sé que tenemos muy poquito tiempo, así que, bueno, voy a expresar algo de los pensamientos que se me ocurrieron pensando en esos ejes, ¿no? Empiezo por, voy a comentar acerca de la idea de Miriam Gimeno, ¿no? Esta descripción que hace Miriam Gimeno, que lo ha hecho en algunos artículos especialmente para Colombia, pero que se proyecta para toda América Latina, de que la antropología que hacemos en nuestros países, a diferencia de lo que se puede también estereotipar un poco como la antropología metropolitana, ¿no?, o históricamente cómo se había conceptualizado la antropología, es una antropología que hacemos en nuestros propios países y donde compartimos investigadores e investigados la pertenencia a un colectivo social con muchos problemas comunes para resolver, ¿no? Entonces, esta idea del antropólogo ciudadano tiene que ver, por un lado, con la porosidad de aquella frontera, de ese límite entre investigadores e investigados. Y por otro lado, tiene que ver con el hecho de que se define, muchas veces la antropología que hacemos en Latinoamérica, tiene que ver con un foco que se pone principalmente en la resolución de estos problemas, lo que llamamos el compromiso, lo que solemos llamar el compromiso del antropólogo, ¿no? Entonces, lo que plantea Gimeno es que esta situación tiene también ciertas tensiones específicas, ¿no? Una es la tensión epistemológica, podríamos decir, y metodológica, esa tensión entre la pretensión universalista que sigue teniendo la antropología, aun cuando la enfoquemos principalmente por una cuestión de compromiso a la resolución de problemas que vemos como urgentes y que a veces se expresan más localmente, más regionalmente, pero a veces entra en tensión con esa pretensión universalista. Y por otro lado, nos dice Miriam Gimeno que esto trae muchas veces cierta sensación de insatisfacción en los antropólogos latinoamericanos. Ella lo comenta así, como insatisfacción, como frustración, en el sentido de que solemos sentir que nuestros esfuerzos no son suficientes para resolver los problemas, ¿no? En ese sentido, es mucho más fácil hacer antropología pensando en la construcción de una monografía, o en la construcción puramente en el desarrollo de conceptos teóricos, que estar pensando en la resolución de problemas. Y con esto no quiero confundir con una oposición entre una antropología teórica y una antropología aplicada. Nos referimos a la construcción de teoría. Nosotros hacemos teoría también en Latinoamérica, pero poniendo en foco en los problemas muchas veces urgentes que tenemos en nuestros países, ¿no? Entonces, quería extender un poco esta reflexión a lo que son algunos campos de trabajo. En mi caso en particular, yo vine trabajando desde que me recibí y desde que hice mi primera tesis de grado en la cuestión de la política indígena, ¿no? La llamada política indígena, que a veces puede ser la política del Estado, la política indigenista, y también la política de los propios activistas militantes de los pueblos originarios.
Esto, digamos, el campo del conocimiento o de las relaciones entre antropólogos y pueblos indígenas podría ser definido en algún punto como el tema más clásico de nuestras antropologías, ¿no? Pero los comentarios que voy a hacer también creo que valen para otros campos de la antropología que no son solamente de pueblos originarios. Este campo de los llamados cuestiones indígenas, si bien es clásico en nuestra antropología, en los últimos tiempos se ha modificado justamente por esto que plantea Miriam Gimeno, que tiene que ver con la porosidad de las fronteras entre investigadores e investigados, ¿no? Y esta porosidad tiene que ver no solamente con este foco en nuestras sociedades nacionales o nuestras regiones, donde compartimos el ser ciudadanos, los investigadores y los grupos indígenas con los cuales trabajamos, sino que también está impactado por la presencia creciente de estudiantes indígenas, y ya ahora no solamente estudiantes, sino tesistas, becarios, graduados, y ya empieza a haber docentes pertenecientes a pueblos originarios en nuestras universidades. Esto plantea problemas, hay iniciativas en este momento propias de personas indígenas tendientes a reducir lo que todavía se sigue viendo como racismo en las universidades, porque sigue habiendo una marca racista en las universidades, a pesar de que ha habido, digamos, ciertas aperturas, pero la presencia es la presencia de los estudiantes que han llegado a la universidad, a la educación superior, lo que está también provocando un cambio en estas relaciones. Esta presencia, digamos, en Argentina, yo sé que hay otros países de la región, otros países americanos que llevan más tiempo con esta experiencia, pero en Argentina se venía demorando un poco por los problemas de acceso a la educación superior, que eso puede ser comunes a otros países latinoamericanos, pero también por el hecho de que en Argentina no había una tradición a lo largo de gran parte, por lo menos del siglo XX, podemos decir hasta el fin del ciclo de las dictaduras, es decir, hasta el 83-84, cuando se renuevan las carreras universitarias, la antropología que llegaba a los pueblos indígenas no era muy simpática respecto de estas posibilidades de trabajar, digamos, de igual a igual y en colaboración. Entonces no había, digamos, había estudiantes, por ejemplo, un fenómeno que se da en Argentina es que los estudiantes indígenas que llegaban a las universidades no hacían antropología. Por ahí hacían abogacía, hacían periodismo, hacían otras carreras, pero no antropología. Ahora sí estamos teniendo una buena cantidad de estudiantes que se están graduando en antropología. Ya cierro. Entonces, este cambio que tenemos, este aumento de la cantidad de estudiantes indígenas en antropología, que va seguramente a provocar un cambio, también tuvo que ver con un cambio interno de la antropología y con el desarrollo de enfoques que tienden a una antropología, lo que se llama antropología en colaboración, que no es lo mismo que el compromiso militante del antropólogo, porque el antropólogo puede ser comprometido militante y puede ser de todas maneras una relación unilateral donde el antropólogo hable solo, ¿no? La antropología en colaboración, en todo caso lo dejo para la segunda tanda, tiene que ver con una disposición a recibir no solamente la crítica, sino también las posibilidades de modificación de nuestro estar en el campo a partir del diálogo con los otros con los cuales estamos trabajando. Gracias, Diana. Vamos a escuchar ahora entonces a Natalia. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias, Lía. Bueno, también agradezco mucho la invitación que me hicieron desde el ALA para participar en este conversatorio y coincido con Diana en la importancia de estos espacios de diálogo desde las antropologías de América Latina, como estamos pensando acerca de estos temas de colaboración frente a escenarios tan desafiantes, ¿no? Bueno, yo voy a tratar dos puntos en dos rondas, a ver qué tal sale lo del tiempo, y lo haré también a partir de mi propio trabajo, que forma parte de discusiones colectivas en México acerca del trabajo antropológico en contextos de violencia, que ha sido un tema que se ha cruzado en los últimos años en muchas investigaciones de la antropología, independientemente de los temas que se trabaje, ¿no?
Y los dos puntos, una es retomar también la idea del antropólogo ciudadano que plantea Miriam Gimeno, y el otro es entender el tema del compromiso en la antropología en este viraje en América Latina del el campo de la acción política al campo jurídico, ¿no? Y cómo la antropología se ha insertado en estos escenarios. Bueno, la violencia en México pues tuvo efectos también en el quehacer antropológico, en la forma en que se han construido muchas de las colaboraciones de la investigación, que ha implicado en muchos casos repensar objetivos, preguntas, virar incluso los propios temas o incluso impedir la realización del trabajo de campo en muchos escenarios. Pero también supuso la creación de preguntas en relación con este compromiso de la antropología y con los fines y circulación del conocimiento antropológico en otros escenarios como el jurídico. En mi caso, bueno, trabajo con mujeres indígenas de regiones que han enfrentado en los últimos años incursiones, de grupos delictivos, despojos territoriales, extractivismo, contrainsurgencia, y bueno, y como nos muestran muchas de las realidades de nuestros países, estos no están separados, ¿no? Sino que forman parte de un mismo engranaje de violencia. Y en México, aunque la violencia no es reciente, sí podemos ubicar que al menos desde la mitad de la primera década del siglo XXI, con la declarada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, se dispararon los niveles de violencia y hubo violencia inédita en muchas regiones, como las regiones indígenas. Esta guerra contra el narcotráfico, como ya sabemos, lejos de frenar la actividad ilegal, implicó la descentralización, multiplicación y dispersión de grupos criminales hacia regiones menos controladas o con menor presencia institucional y de visibilidad, como son los territorios indígenas, que sufrieron de una manera muy desmedida la violencia sobre estos cuerpos y territorios racializados y vulnerabilizados. Y en los últimos años, la antropología se ha vuelto en algún sentido testigo de cómo la violencia en el país se ha expresado a través de masacres, hasta violencias mucho más cotidianas y silenciosas, y de, obviamente, el aceleramiento de la crisis de derechos humanos que ha desafiado a la antropología en muchos sentidos. Y en México, a diferencia quizás de lo que planteaba Diana en relación con Argentina, en México sí hay una trayectoria de antropología crítica, activista, de colabor, una trayectoria muy importante a partir principalmente de las insurrecciones indígenas gestadas desde la década de los 90. Sin embargo, en los últimos años, este contexto de violencia marcó nuevos desafíos y dilemas. Es casi imposible pensar en el trabajo con organizaciones, no plantear una propuesta colaborativa de la investigación, y esto obviamente se potencia en escenarios que están atravesados por situaciones de violencia, ¿no? Entonces, la colaboración dejó de ser una pregunta acerca de cómo me inserto en diferentes escenarios para volverse una forma de protección y cuidados mutuos en escenarios de graves violaciones a los derechos humanos. Y Miriam Gimeno, bueno, en todo su trabajo, plantea que este involucramiento desde la razón, la emoción y la acción es también un involucramiento ciudadano que nos une en la búsqueda de justicia, en la visibilización de la violación a los derechos, la búsqueda de reparaciones y no repetición. Esta noción, sin embargo, del antropólogo ciudadano, para referirse a este antropólogo que actúa e interviene en estos escenarios que, aunque son distantes, son compartidos, creo que es una preocupación de buena parte de la antropología en México frente a esta demanda cada vez mayor de organizaciones de víctimas, sobre todo en espacios jurídicos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la ciudadanía es una categoría etnocéntrica, bastante racista y nacionalista, o así se ha caracterizado como una noción dominante y excluyente, creo que aquí la pregunta es a qué tipo de ciudadanía nos estamos refiriendo, sobre todo pensando en estos escenarios tan desiguales y tan agravados por el tema de la violencia. Lo dejo aquí como una preocupación, y quizás para poder retomarlo en un diálogo posterior. Muchas gracias, Natalia. Vamos a escuchar a Marta, entonces, ahora. Marta Sade. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias
especialmente a Ala por la convocatoria y por la invitación, y también a la Asociación Colombiana de Antropología, que tiene una vida joven, pero que está tratando justamente también de articular el pensamiento antropológico en los debates latinoamericanos. Y aquí está Eduardo, quien ha sido un protagonista de esta labor, con Elena Caicedo también, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera mezclar un poquito las preguntas para tratar de ser sintética, a ver si lo logro. Yo pienso que la pregunta sobre el lugar desde el cual hacemos el ejercicio antropológico o ejercemos nuestro oficio como antropólogos tiene que ver con la pregunta sobre cómo nos situamos en los contextos específicos en los cuales estamos haciendo o generando pensamiento antropológico, y lo cual tiene también una relación automática con la preocupación sobre los propósitos de nuestro quehacer en términos de generación de pensamiento, de conocimiento, en términos de incidencia en la sociedad y del tipo de relación que construimos en nuestro oficio como antropólogo. Esta pregunta sobre la relación ha sido muy fértil en Colombia, ha sido tomada en serio desde hace mucho tiempo y tiene que ver directamente con el crecimiento y la importancia de las luchas sociales, en las cuales ha sido muy importante los movimientos indígenas, pero también se han ido posicionando otros sujetos como campesinos, como comunidades afro, en fin. Esas luchas sociales se van diversificando y su mismo crecimiento y su mismo nivel de complejización nos va implicando a los antropólogos una serie de retos constantes. Entonces, la primera relación que quisiera decir aquí es que son las luchas sociales, su carácter, su situación en las disputas nacionales, las que nos ponen como antropólogos en una reflexión fundamental sobre el qué hacer y la relación epistemológica desde la cual nosotros construimos. A ver, esa es la primera. Sobre el contexto, entonces, ¿cómo nos situamos como antropólogos en Colombia frente al crecimiento del campo de la antropología? En un sentido quizá parecido al que mencionaba Diana Lenton, crecen la cantidad de programas, el campo crece y hay una demanda también de incidencia más allá de la academia cada vez más creciente por parte de las nuevas generaciones también. Y hay una presión también por la tecnificación del saber. En fin, una serie de contextos que en un momento, además, en el que Colombia ya cumple 30 años de aplicación o del reconocimiento constitucional de la diversidad cultural, del multiculturalismo y de la etnicidad, de la plurietnicidad, que ha puesto en jaque y que ha mostrado ya tensiones fundamentales, ganancias fundamentales del movimiento social acompañados por intelectuales, no solo antropólogos, sino también por otros pensadores, pero por antropólogos de una manera importante, pero que también ha mostrado los peligros de la fragmentación de esas luchas sociales que nos llevaron al momento de reconocimiento en el que nos encontramos. Entonces pienso, para terminar esta primera intervención, que en Colombia estamos viviendo un momento de cierta tensión entre ese modelo para abordar la relación diversidad-desigualdad que tiene un anclaje colonial, donde la diversidad no es un problema, sino es justamente el centro y el sostén de un orden social colonial, y la noción republicana que construye propiamente a la diversidad entre las formas de vida como un problema a superar, ¿cierto? En los modelos autoritarios de integracionismo comunes en los países de América Latina, con sus matices, por supuesto. Y pienso que ese tercer anclaje en el que nos encontramos, que es el del multiculturalismo anclado en el neoliberalismo, creo que nos ubica
en medio de estos dos polos, por llamarlos rápidamente, sin mayores matices, y que nos estamos en ese momento que nos implica una relación crítica frente a la fragmentación y qué pasa con el discurso de las identidades y la reivindicación de las identidades que ha sido tan importante y que ha ganado cosas importantes en Colombia, y frente a los escenarios que nos implican encontrar las conexiones y que nos refieren a la necesidad de pensar lo común como pasa en el escenario que estamos viviendo en Colombia del paro nacional, entre cómo encontrar lo común desde la diversidad. Creo que ahí más o menos dejaría por ahora. Bueno, muchas gracias, Marta. Vamos a escuchar ahora a Antonio Carlos. Buenos días a todas y todos. Gracias, Lía y Ala. Gracias, Clara, en WCAA. Wow, IOAS, por la invitación. Voy a hablar en portuñol despacio. Gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Lo que Diana, Natalia y Marta dijeron podría decir también de Brasil. Pero quiero enfatizar que si miramos desde Brasil, los tres ejes, hoy en día, de mi punto de vista, yo pienso que una de nuestras más importantes tareas es la defensa de la cientificidad, por extraño, por raro que sea decir eso para gente que relativiza todo, que dice que la ciencia no es importante, que la ciencia es una construcción occidental, hoy en día tenemos que defender la ciencia en Brasil, la cientificidad, y la cientificidad especialmente de las humanidades. Porque estamos en Brasil sobre un ataque cerrado de parte del establishment judicial, de las iglesias evangélicas que tienen un poder extraordinario en la política brasileña en este momento, una cosa que fue construida al mismo tiempo que nosotros, muy relativizadores, hacíamos una antropología de la religión sin pensar mucho en la política. Esto es verdad, eso no es, eso es una broma, es una provocación también. Entonces, yo pienso que esto implica, por ejemplo, pensar en las condiciones materiales que tenemos y sociales que tenemos de hacer antropología. Toda la discusión epistemológica, política, etcétera, se va si no tenemos cómo hacer. Estamos en un punto que tenemos que reinventar la antropología como lo hicimos en los años de la dictadura civil-militar en Brasil, cuando arrancamos con la antropología que hacemos hoy en día. Yo pienso que esto, la defensa de la cientificidad, es una cosa rara de se decir, pero es fundamental. Obviamente que presentar la idea de cientificidad de las humanidades con nuestros matices es un otro desafío, una otra tarea muy grande para los próximos años. En Brasil, nosotros somos extremadamente dependientes del Estado, del financiamiento y de las marcas de la acción estatal en todo lo que hacemos en términos de universidades y cosas de este género. Entonces, en este momento histórico,
yo pienso que esto es una tarea fundamental. Hicimos un gran trabajo de expansión del campo. Tenemos hoy en día antropólogos indígenas, antropólogos quilombolas, y eso va a crecer y es extraordinario que acontezca. Yo mismo trabajé muchísimo para eso. Pero yo pienso que si pensamos en la invitación de Miriam, tenemos también que decir que si todos somos antropólogos y ciudadanos y tenemos una tensión entre estas dos posiciones, no todos los antropólogos hacen pesquisas, hacen investigaciones que son políticamente calientes. Una cosa es presentar notas, posiciones, hablas, es decir, que yo soy dedicado a, pero hace una cosa completamente diferente, esotérica, en relación a las luchas sociales concretas. Entonces, yo pienso que la mejor manera de seguirmos siendo realmente ciudadanos es tener una agenda de pesquisa que explique la situación que vivimos. Eso es una cosa que hoy en día la antropología durante los años de la dictadura hice mucho en esta dirección en Brasil. Pero como sería natural de esperar, la expansión del campo se dio también en términos de expansión de temáticas y cuestiones. Y muchas veces la gente pensó que el autoritarismo brasileño, un tema que fue un tema clásico de la antropología, había desaparecido o estaba en campos muy restritos. Para la gente que trabaja con pueblos indígenas, eso es imposible de pensar porque el autoritarismo nunca se fue de este campo. Entonces, pensar en términos de agendas de investigación que más que posicionamientos en la esfera pública sean contribuciones para explicar la situación en interacción con las poblaciones con que trabajamos, eso yo pienso que es una mucho mejor manera de ser antropólogos y ciudadanos en este momento. Es bueno que la gente que no trabaja con temas calientes se posicione políticamente. Es un deber de ciudadanos, yo pienso. Pero una otra cosa es hacer investigaciones y conocer lo que es hecho por la gente que nunca quedó fuera de este eje de investigación sobre las tendencias más perversas de nuestras sociedades. Yo pienso que eso sería... ¿Cuánto tiempo, Elías? Tendrías que ir cerrando este primer momentito. Sí, sí. Yo pienso que estas son dos provocaciones, son tres, porque hablo de del momento histórico en que estamos, para pensarmos, porque los antropólogos, por lo menos en Brasil, tienen una visión mucho autoheroica. Y tenemos que ser más conscientes de nuestra real posición. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir entonces ahora con Alejandra. Hola, buenos días. También quiero empezar agradeciendo a la ALA, a
Tilia por la organización de este evento, también a Clara, María Clara, del Consejo Mundial de Asociaciones Antropológicas. Y bueno, yo también voy a, por el tiempo, a empezar un poquito como le hizo Diana por el tercer eje y Natalia también, que discutieron. Bueno, casi todos nos hemos concentrado en platicar sobre la categoría de investigador ciudadano de Miriam Jimeno, porque yo creo que nos estimula y al mismo tiempo nos interpela y nos pone a pensar, ¿no? Entonces yo también quiero empezar por ahí. Y lo primero que yo quería compartir es decir que hay que ubicar tanto esta teorización que hace Jimeno como otras, como mencionaba Diana también, de antropología colaborativa, de acción participativa, y estas discusiones más amplias que tienen que ver con la relación entre conocimiento y poder y con las interrogantes o las preocupaciones que nosotros mismos hemos tenido sobre la utilidad y la función de la antropología en contextos amplios y en contextos particulares como pueden ser nuestros propios países latinoamericanos, ¿no? Entonces, son teorizaciones que hacen parte de esas discusiones de geopolítica y de economía política de la antropología que ya tienen una larga data en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues, Diana ya puntualizó algunas cosas de la categoría de Jimeno, este tema de la particularidad de nuestra antropología por el hecho de que somos investigadores que no venimos de un lugar lejano y no partimos del desconocimiento de las sociedades y las culturas, sino que somos parte de ellas, ¿no? Con esta idea de que todos somos ciudadanos del mismo espacio, ¿no? Entonces, epistemológicamente, ¿esto qué significa? Entonces, lo que plantea Jimeno es que esa vocación crítica de la que ella habla y ese compromiso surge justamente de ese hecho de ser coetáneos y de relacionarnos en un espacio de coterritorialidad, ¿no? Que está pues en la discusión que ella hacía, muy marcado por esta idea y esta construcción social que hemos hecho en cada uno de nuestros países del Estado-Nación. Entonces ahí hay muchísimo que discutir en función de cómo nos posicionamos nosotros en ese marco de coterritorialidad, ¿no? Y pues esta idea de Estado-Nación que también está en una tensión bastante fuerte, podríamos decir, sobre todo en algunos espacios de Latinoamérica donde se ha posicionado mucho esta idea del Estado plurinacional. Entonces ahí también podríamos discutir muchísimo. Estos dos aspectos de coetaneidad y coterritorialidad resultan bastante llamativos, pero al mismo tiempo tienen algunas cuestiones que nos permiten discutir un poquito más en el sentido que desde el punto de vista mío y que yo lo he desarrollado a partir de la investigación que yo he hecho, son dos parámetros que de alguna manera no toman en cuenta las desigualdades, diferencias y asimetrías que existen en la misma composición de la población de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, era lo que creo que Natalia, no sé si ya me estoy perdiendo, que decía que es ser ciudadano, ¿no? Que es una categoría que se ha construido de una manera muy etnocéntrica, nacioncéntrica, etcétera. Entonces deja fuera muchas cosas, ¿no? Entonces eso tenemos que también recuperarlo para discutirlo. Y otro punto complicado de esta teorización es que el análisis y la discusión está situada en la práctica y en experiencias de una generación de antropólogos latinoamericanos que estuvieron localizados en un momento histórico determinado para el despliegue de su práctica, ¿no? Entonces, para mí ese es un tiempo otro que condujo justamente por sus condiciones sociales, políticas, a ese acercamiento estrecho entre el trabajo de los antropólogos como profesionales y su propia acción política como ciudadanos, digamos, y acompañando o a la par de las luchas de movimientos sociales que entre los 60s y los 80s en Latinoamérica tuvieron
un movimiento muy fuerte y un posicionamiento en el campo de lo político también muy importante, ¿no? Entonces, para mí, eso para, digamos, contextualizar la categoría y las propuestas de Jimena es importante reconocerlo. Y creo que ya me pasé de mis 5 minutos, entonces no sé si dejo los otros puntos para después, solo tal vez mencionar un par de cosas. Que, bueno, a partir de estas ideas, yo pienso que lo que, para entender si se puede o no hacer una antropología comprometida, hay que ubicarnos en las condiciones históricas y políticas de la práctica de la antropología en nuestros países actualmente, que era un poco lo que estaba apuntando Antonio antes de mí. Entonces, el tema se tiene que discutir en distintos planos, y uno de los planos que yo propongo para hacer esta discusión es en el plano de la antropología como trabajo, en su quehacer como tal, que se dan distintos espacios, y la cuestión laboral, que es también una dimensión que no mucho se discute, pero que sí de pronto se impone para hacer posible o no una antropología comprometida. Pero voy a abonar un poco más al tema en mi segunda participación. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Entonces, ahora vamos a cerrar la primera ronda con Francisca Márquez. Hola, buenos días a todos, a todas. Un gusto y agradecer especialmente a Lía Ferrero por esta invitación y a la Asociación Latinoamericana de Antropología. Es un agrado en este encierro, ¿no? Yo estoy viviendo en la cordillera, además, entonces estoy especialmente encerrada a escucharlos a todos, porque abre ciertos aires nuevos. Quiero comenzar, eso sí, compartiéndoles unas imágenes, solamente 2 imágenes, que me parece importante iniciar para poder responder, ¿no? Yo voy a hacer la tarea que nos propuso Lía desde donde hacemos antropología, ¿no? Buscar esta... Voy a sacar mi imagen porque me da un poco de susto que aquí estoy muy perdida en unos cerros, entonces me da susto que se me caigan, ¿no? Entonces quiero, bueno, lo que ustedes están viendo ahí, y tengo que partir compartiéndoles esta imagen de Lisa Loncón, presidenta de la Convención Constituyente que acabamos de inaugurar el 4 de julio, y a su lado pueden ver a Francisca Linconado, machi y constituyente, con sus ramas de canelo, árbol sagrado mapuche, y que asumen además con vestimentas ancestrales. Y bueno, esta fotografía, ¿cierto?, que va a ser instalada en la sede del Congreso Nacional, esta imagen, ¿no?, tan potente, la quiero traer aquí porque creo que tiene varias claves, tiene varias interrogantes que seguramente van a cambiar nuestra historia chilena, pero también posiblemente el modo como hagamos antropología, ¿no?, desde dónde hacemos antropología. Hasta el 19 de octubre del 2019, ¿cierto?, el día del estallido social, yo me atrevería a decir que la antropología en Chile circulaba en y con los márgenes, ¿no?, con los márgenes de una alteridad silenciada, críticamente silenciada. En ese sentido, me atrevería a decir que hacíamos una antropología triste, hacíamos una antropología de la desesperanza, pensando que las cosas algún día iban a cambiar, ¿no? En especial mis colegas que se dedicaban a trabajar en el ámbito del mundo indígena, especialmente maltratado, pero yo como antropóloga urbana puedo decir que las ciudades no escapaban de esta condición de aplastamiento, ¿no?, de este giro de la derecha, pero sobre todo de esta instalación del neoliberalismo en nuestras sociedades. Sin embargo, y que esto era una herencia, ¿cierto?, de los tiempos de la dictadura, sin embargo, yo diría que la antropología, tras el estallido social del 18 de octubre, volvió a sus andanzas alegres, ¿no? Volvió a caminar, ¿no?, a viajar por las sinuosidades de la etnografía. Volvimos a estar en la calle, ¿no?, pero volvimos a estar en la calle de otra manera. Ciertamente con el dolor, ciertamente con un país muy herido, pero esto que Lía nos decía, ¿no?, de la rigurosidad del quehacer, como nos ponía como un punto no menor, ¿no?, la rigurosidad del quehacer, finalmente la antropología es ciencia, ¿no? Pero también la verdad es que desde el estallido social se nos instala la importancia de la lectura de las rugosidades en el comprender. La rugosidad como un principio
que la fricción, la rugosidad, lo champurrio, ¿no? Champurrio, la sociedad champurriada, mestiza, ¿no? La sociedad de chixis también, ¿cierto? Es decir, en esta diversidad y esta gama de coloridos, ¿no? Como la que ustedes están viendo ahí, hasta el 18 de octubre era impensable, ¿no? Incluso las voces que aparecen a partir de las voces a partir de del 18 de octubre son distintas, los sonidos, los paisajes sonoros, los paisajes de la protesta. Entonces hay la antropología ciertamente está enfrentada, tal como acaban de plantear ustedes, a una tensión evidente de esta pregunta entre el investigador y el investigado, pero que hoy día creo yo que pierde, y paso a la segunda y última imagen, pierde sentido, en el sentido que creo que para la antropología todos estamos ahí. Todos somos Camilo Catrillanca también. Este es un mural que está hecho en Plaza Dignidad con el rostro de Camilo Catrillanca, que es un joven mapuche muerto en una emboscada de las fuerzas policiales, pero que contiene en su rostro varias cosas, y eso me parece que es importante destacarlo. En su rostro ustedes pueden ver un ojo ensangrentado donde están las heridas de su pueblo mapuche, pero también, ¿no?, de los cientos de mutilados del estallido social. Y en ese sentido, todos somos Camilo Catrillanca, ¿no? Y ahí esa distinción entre el que estudia y el que es estudiado me parece que pierde mucha fuerza también, si pudiéramos hacer esa alegoría. Hay una imagen, ¿no?, ahí donde convergen, ¿no?, las distintas condiciones de posibilidades de saber antropológico, condiciones de posibilidad histórica y política. Me cuesta hacer esa distinción, ¿no?, entre una antropología política y una antropología otra, ¿no?, porque en América Latina nacemos de la mano, ¿no?, de los procesos que dieron forma al Estado-Nación, a la República, por tanto, a la ciudadanía, a sus identidades. Es difícil pensar que la antropología no tiene consecuencias políticas y no tiene la pregunta, no nos atraviesa, ¿no?, en nuestras polémicas teóricas, con preguntas, cuestiones políticas. Sin embargo, en este caso solamente quiero hacer la distinción con el resto de la antropología latinoamericana, brasileña, mexicana, colombiana. La antropología en Chile ha tenido discontinuidades significativas en este quehacer crítico. Los quiebres de nuestro contexto político nos habían, ¿cierto?, dificultado que este otro, los otros, ¿cierto?, aparecieran no solo como sujetos de conocimiento, sino que pudieran ser comprendidos como conciudadanos. En eso ciertamente nos diferenciamos. Habíamos de alguna manera perdido esa complicidad, ¿no? Y en parte tiene que ver con la tardía aparición de nuestra disciplina en Chile, que se explica justamente por esa tendencia política e intelectual de observar y proponer la homogeneidad de la población chilena como una fortaleza, ¿no?, los ingleses de América Latina, ¿no?, como una fortaleza y una virtud del Estado. Y por tanto el carácter muy folclorizante y conservador de los orígenes de la antropología en nuestro país tienen ahí su punto. Sin embargo, yo diría, y no, ahí te pido, Lía, que me avisas si me paso en los minutos, porque luego termino en la segunda parte. Sin embargo, hay dos conceptos que se nos instala, Elisa Loncón, que es el concepto de plurinacionalidad e interculturalidad, que lo instala, es interesante, porque son conceptos que ciertamente para la antropología han estado permanentemente presentes, pero no habían aparecido, ¿cierto?, en el escenario de la política, del quehacer de la política. Y ella lo instala al inaugurar la Convención Constituyente. Y la interculturalidad, que los periodistas, es interesante, los medios de comunicación van a traducir rápidamente como multiculturalidad. Y ella insiste, ¿no?, estoy hablando de interculturalidad, estoy hablando de plurinacionalidad. Por tanto, se nos va a poner en tensión una noción republicana de nuestras democracias, por cierto. Y en el caso de la antropología, nos estamos hace rato ya, pero hace un par de años, ¿cierto?, obligados a no solamente conversar con estas etnografías del sur, que anuncian y denuncian, o sea, que anuncian y celebran, ¿no?, las prácticas de esa diferencia radical que se despliega en las calles, como diría Marisol de la Cadena, pero también denuncian la política de control y represión a dichas prácticas, y yo diría a dichos lenguajes también, a estos conceptos que mejor ni decirlo, ¿no? La plurinacionalidad aterra, ¿no?, y de hecho sufre también de censura.
Sin embargo, yo creo que aquí, luego termino la segunda parte de la intervención, la tarea aquí claramente de la antropología es, así como la cultura despertó de su letargo, como decimos en Chile, Chile despertó de su letargo, las etnografías estamos retomando, tenemos que retomar nomás el compromiso con el análisis crítico de estas estructuras de poder y saberes, que van a justamente subyace, ¿no?, a un modelo social instalado hace siglos. Tal vez por eso algunos dicen, bueno, en Chile comenzó el neoliberalismo y terminó también. Hay algo de eso, ¿no? No me cabe duda. Ahora la pregunta, ¿qué hacemos como antropólogos y antropólogas y antropólogos, cierto? ¿Cómo nos sumamos a este despertar? Y cómo luego lo plantearé en la segunda entrada, pero no solamente cómo colaboramos, ¿no?, sino que también cómo contribuimos a, ahí yo me voy a colgar con el concepto de comunidad emocional, que me parece que es un concepto fascinante que nos propone Miriam Jimeno. ¿Cómo constituimos comunidad emocional? ¿Cómo ayudamos a cuidarnos todos y todas y todes en este ejercicio del despertar, que va a tener heridos y muertos, que va a dejar huellas y cicatrices? No me cabe duda. Gracias. Muchas gracias, Francisca. Con esto entonces cerramos la primera ronda de intervenciones. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda de intervenciones en el mismo orden. Una cuestión así general, me parece que todas las intervenciones han tenido o tienen, sí, han tenido como mucho diálogo entre ellas. Quizás estaba en la intención cuando se mandaron los ejes y demás. Pero bueno, que dan cuenta un poco de esto que desde ALA siempre nos estamos planteando, ¿no?, que son estas antropologías, nuestras antropologías, o las antropologías del sur, o nuestras antropologías pensadas desde un lugar determinado, ¿no?, que estas antropologías, como dice Eduardo, antropologías lugarizadas, que todas son antropologías lugarizadas, pero acá desde el sur tematizamos y discutimos sobre esa cuestión. En ese sentido aparecen, digamos, categorías que van como dialogando entre ustedes, ¿no? Esta cuestión de lo que planteaba Diana al principio, la diferencia entre la antropología en colaboración y la militancia, que eso quizás muchas veces tiende a confundirse, tanto desde la antropología como desde la afuera también, ¿no? Y me parece súper interesante poder marcarlo, ¿no? Pensar esta idea, que lo que decía Natalia, pensar esto, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía? Que esto fue también permeando las intervenciones de varios de ustedes, esta tensión entre el modelo colonial o la noción republicana de la diversidad, que también fue permeando varias de sus presentaciones. Bueno, lo que plantea Antonio Carlos de la defensa de la ciencia, eso más o menos en todos nuestros países nos ha tocado y nos toca, ¿no?, posicionarnos desde ese lugar contra un antiintelectualismo muy feroz, podríamos decir. Y también me resultó súper muy atractiva la idea esta de como este baño de humildad que tiene que darse la antropología o que tenemos que darnos los antropólogos y las antropólogas, y esta tensión que también forma parte siempre de las asociaciones, ¿no?, entre lo declamativo, y él lo plantea entre lo declamativo y la agenda de investigación, pero bueno, en el caso de las asociaciones puede ser entre lo declamativo y luego lo que va proponiendo y lo que va presentando la asociación. En el sentido, en ALA siempre tratamos de, digamos, que no esté tan escindido una cosa de la otra. Bueno, lo que planteaba Alejandra es que pensar la antropología como un trabajo, ¿no? Gonzalo Díaz Crobeto de Chile también trabaja sobre esta cuestión y lo ha planteado varias veces en ALA. Y cuando la escuchaba a Francisca hablar de la antropología de la desesperanza, hace unos días armamos desde ALA también un conversatorio sobre que se llamaba Colombia en Llamas, y el eje, ¿no?, de ese conversatorio fue de la desesperanza a la esperanza, ¿no?, también a partir de la insurrección, retomando un poco el título que nos convoca en este conversatorio, ¿no?, como a partir de la insurrección materializada en el paro nacional en Colombia, también se pasó, se podría decir o se podría pensar que se pasa de una desesperanza a una nueva esperanza, ¿no? Y esto, nada, pensar que toda antropología es política, ¿no? La esotérica que mencionaba Antonio, la comprometida, pero toda antropología es política.
Así que bueno, nada, ahora vamos de vuelta con Diana y seguimos en el mismo orden. Yo no intervengo entre uno y otro, directamente va pasando la palabra, si les parece, así no resto tiempo. Bueno. Sí, yo creo que es mejor, Lía, porque normalmente los webinarios no tienen más que una hora y media, estamos un poquito atrasados, ¿no? Es mejor que pasemos la palabra directamente, que la gente lo haga corto, porque si no después la gente se va, si es muy longo. Gracias. Sí, decía que ahora interviene cada uno, yo ya no me meto en el medio y luego ya vamos a las preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad que sí, veo que venimos confluyendo bastante y está muy bueno. Se ve que no solamente tenemos condiciones comunes, sino una preocupación que resulta ser bastante común, me parece, ¿no? Bueno, no hay mucho tiempo como para comentar o contestar o responder a lo que ha dicho cada uno, pero bueno, rescato de la última exposición de Francisca esta idea de la antropología, de dejar de ser esta antropología triste, ¿no? Esa idea de, porque por supuesto, no sé cómo hablar, ¿no? Ahora de una antropología tal vez más esperanzada o, por supuesto que nos hace felices y yo creo que estamos en un buen momento histórico para la antropología porque nos hace felices hacer antropología y encontrarnos en nuestro campo de trabajo con otros sujetos con los cuales además podemos tener relaciones afectivas, ¿no? Uno construye la gran diferencia, me parece, con la antropología que solía hacerse hace muchas décadas o con cierta antropología metropolitana, es que nosotros constituimos también amistades personales con aquellos sujetos con los que estamos trabajando, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esta cercanía y con este compartir cosas que van mucho más allá de la relación de investigación y que tienen que ver con compromisos y con situaciones que tienen que ver con toda nuestra constitución como sujetos, entre otras nuestra constitución como sujetos ciudadanos, ¿no? Y me gustó, bueno, retomando lo que dijo Antonio Carlos acerca de la diferencia, ¿no? Que era un poquito lo que yo quería apuntar, esta diferencia entre tener una, incluso ideológicamente, expresiones comprometidas, ¿no? Y poder hacer realmente, en nuestro modo de trabajar, una antropología que realmente sea transformadora, ¿no? Eso era un poquito a lo que quería ir, ¿no? Y quería referirme también a que, bueno, ustedes recordarán hace algunas décadas que se hablaba incluso, se llegó a hablar, bueno, a mediados o en la última mitad del siglo XX, se hablaba de la posibilidad del fin de la antropología, porque se estaban acabando los objetos de estudio, como se decía, se estaban acabando los nativos. ¿Por qué? Por los procesos de globalización y la extensión de la cultura global que hacía que se sintiera que estaba, digamos, disolviendo aquella distancia que había instalado la antropología como el extrañamiento necesario para poder hacer antropología. Y en estos momentos, o sea, podemos seguir reivindicando metodológicamente técnicas de extrañamiento, ¿no? Para poder cuestionar, criticar conceptos, situaciones, pero sin que eso implique no reconocer en qué lugar estamos cada uno de los involucrados en una sociedad que es cada vez más global, ¿no? Y en esto, bueno, rescato lo que plantea Eduardo Restrepo acerca de que la manera de hacer antropología tiene que estar acompañada por un reconocimiento del lugar en el que está cada uno de nosotros, ¿no? Los investigadores y aquellos sujetos con los cuales estamos trabajando, desde qué lugar estamos hablando, ¿no? Desde qué lugar estamos haciendo ciencia. Entonces, bueno, para continuar un poco con el caso, lo que estaba planteando sobre el caso de cómo hacemos antropología o los problemas, porque también la antropología en colaboración, si bien la celebramos y la vemos como un avance importante, también tiene sus problemas, ¿no? Y pienso, ¿no?, la situación argentina, que por ejemplo Claudia Briones lo ha venido describiendo en distintos trabajos como una situación paradojal en relación específicamente con los pueblos indígenas, ¿no? Donde por un lado en las últimas décadas ha habido un gran reconocimiento de derechos, ¿no? Desde el Estado Nacional, desde los estados provinciales, ha habido un reconocimiento de derechos, se han creado instancias de participación, hay una
¿cómo se dice?, una interpelación, ¿no?, de la política y sobre todo los movimientos de base popular. Hay una interpelación hacia los sujetos indígenas y también estos movimientos y estas políticas son interpeladas por los sujetos indígenas. Es decir, que hay un campo de diálogo mucho más fluido y, digamos, una creación de un espacio de ciudadanía donde hay, digamos, una interacción permanente, pero al mismo tiempo permanecen, digamos, frente a esto que podría verse como positivo, permanecen también la devastación de los territorios, ¿no? Y este es el campo privilegiado en el que tal vez nos estamos moviendo los antropólogos que hacemos trabajo con comunidades indígenas, que tiene que ver con los conflictos territoriales. Una situación de alta conflictividad que tiene que ver con el lugar que nuestros países latinoamericanos y en la Argentina en particular, nos estamos dando, ¿no?, en un sistema macroeconómico que nos pone en el lugar de productores de materias primas, ¿no? Entonces, esto afecta especialmente a los territorios indígenas y también los reconocimientos de derechos que hubo también nos dan un lugar a los antropólogos. Justamente se cumplen ahora este año 30 años de la entrada en vigencia del convenio 169, que nos da un lugar a los antropólogos por aquello de la consulta, de la participación que reconoce a los pueblos indígenas, donde los antropólogos a veces tenemos nuestro campo de interlocución en esas tareas, ¿no? Pero digo, como problemas, y ya creo que para ir cerrando, ¿no?, creo que se me acaba el tiempo, como problemas lo que yo veo es que hay que seguir trabajando cuando nos encontramos con estos sujetos, en el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, con sujetos con los cuales hacemos antropología o pretendemos hacer antropología en colaboración, de darnos cuenta de que nuestro compromiso político no puede ser avasallador. Y a veces yo siento que aún en la antropología en colaboración, ese avasallamiento, o si quiero ser, voy a ser muy mala, pero digo, esa herencia colonial de la ciencia, se manifiesta en cierta idea civilizadora, ¿no?, de lo que los antropólogos estamos haciendo, y que se manifiesta específicamente y muy hasta dolorosamente en las frustraciones en las que muchas veces tenemos cuando nuestro interlocutor resulta que no toma las opciones políticas, por ejemplo, que nosotros pensamos que tiene que adoptar, o hace alianza con sectores que no nos gustan y que nos parece que no, que por ahí no van las soluciones a sus problemas. Esta cuestión del antropólogo latinoamericano, como lo describe Miriam Gimeno, en el cual es una antropología enfocada principalmente a la resolución de problemas, puede entrar en esta clase de trampa de creer que nosotros sabemos cómo se resuelven sus problemas y que a veces ese saber olvida que los contextos siguen siendo diferentes, porque si bien es cierto, como decía Francisca, que en gran parte somos todos los que estamos heridos por esta sociedades violentas, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, en Argentina del genocidio indígena, decimos que la víctima es la sociedad en general, no solamente aquellos que descienden directamente de las víctimas del genocidio, pero no es lo mismo estar, digamos, en la ciudad de Buenos Aires que estar en los territorios que están empetrolados, que están contaminados, que están tan empobrecidos y que a veces obligan a nuestros interlocutores a tomar decisiones que por ahí son decisiones de soluciones desesperadas que no son las que nosotros preferiríamos. Y lo que yo veo es que muchas veces lo que hace el antropólogo entonces es frustrarse y empezar a cuestionar incluso hasta la representatividad de ese interlocutor, ¿no? Ya no nos cae bien, ya no lo consideramos representativo, ya no consideramos que tenemos que seguir trabajando con estas personas, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que se pone a prueba la extensión, los límites de esta antropología en colaboración, en el sentido no de que no podamos tener una opinión incluso negativa sobre los interlocutores, que muchas veces se equivocan como cualquiera y pueden tener todos los defectos del mundo, sino que tenemos que estar preparados para que las acciones y los discursos de nuestros interlocutores pongan en cuestión nuestros propios convencimientos, ¿no?, y ver hasta dónde somos capaces de poner en cuestión nuestras propias bases ideológicas, incluso de la manera en que podemos hacer o no hacer antropología, ¿no? Entonces yo digo, desde esa idea de partimos por ahí de una idea de una antropología que negaba la posibilidad para los sujetos investigados de involucrarse en política y de tener su propia opinión política, ¿no? Porque entonces ya los veíamos como contaminados o como algo que no valía la pena tener una aproximación desde la antropología. Nos fuimos a veces a otro lugar en el cual pretendemos que tenga un compromiso político que nosotros ya tenemos definido de antemano, ¿no? Entonces digo, esto también es algo que
resulta a veces difícil de sostener, nos conmueve y nos moviliza mucho, pero que es algo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Bueno, nada más. Gracias. Voy yo. Bueno, a ver, sí, se han planteado muchos temas que me parecen súper importantes de retomar. Hablando un poco de esta propuesta de Restrepo sobre estas condiciones sociales y políticas del quehacer, del hacer antropológico en América Latina, a mí me gustaría ampliar un poco lo que empecé en la primera ronda acerca de cómo se está utilizando el conocimiento antropológico y esta suerte de expansión de los usos del conocimiento antropológico en los procesos de judicialización de la política, y que han dado al antropólogo un espacio de poder y un diálogo que no se da sin problemas con el campo de lo jurídico, en el cual muchos de estos escenarios de violencia nos han arrojado a ese nuevo escenario que enfrenta otros dilemas, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta idea que propone Rita Segato sobre la antropología litigante, es decir, esta antropología en la que, en el contexto de judicialización de la política, que al menos para México ha sido, y por el contexto de violencia ha sido muy fuerte en los últimos años, se inserta en estos procesos respondiendo a demandas puntuales de grupos con los que trabajamos, ¿no? Ya no es la colaboración, es más que nada por demanda de utilizar todas las herramientas de la etnografía y del acercamiento del antropólogo, de la antropóloga en estos escenarios, de usar todas esas herramientas en una orientación a la querella, ¿no? Es decir, cómo se pueden utilizar conceptos como cultura, como identidad, conceptos que han sido, pues que son los conceptos clásicos de la antropología en estos escenarios jurídicos. Y esto me parece que tiene muchos retos. De hecho, en México el tema del peritaje antropológico es un tema que en los últimos años ha adquirido un papel fundamental en muchos procesos de justicia, no solo para análisis de contexto, sino también en defensas, en casos judicializados de defensa territorial, de defensa de derechos electorales, por ejemplo, de pueblos indígenas, incluso en casos de feminicidios. Y en esto creo que hay está emergiendo una antropología colaborativa, no en todos los casos, obviamente no todos quienes hacen peritaje se proponen o se preguntan acerca de la importancia de hacerlo en colaboración, pero sí emerge una nueva perspectiva de la antropología colaborativa y nuevos riesgos en este diálogo con lo jurídico. Los riesgos que, digamos, que se ven es acerca de cómo que se observan, o al menos lo observo en mi propio espacio de trabajo, he sido antropóloga experta en algunos casos de solicitudes de asilo político, es cómo estos son utilizados los conceptos de la antropología, que de alguna manera son conceptos que se construyeron de manera crítica, que se deconstruyeron en muchos años del desarrollo de la antropología en muchos escenarios en América Latina, y que son retomados como verdades jurídicas y luego vuelven a circular en el espacio de la acción colectiva, ¿no? Ejemplos de eso, pues, tiene que ver con cómo se han esencializado ciertas identidades indígenas, cómo se asocian, por ejemplo, ciertas nociones de cultura para hablar de la violencia contra las mujeres de una manera muy esencializada y muy, muy peligrosa, incluso para la defensa de derechos colectivos en muchos escenarios. Cómo se construye una idea en el contexto, por ejemplo, de los Estados Unidos en los casos de peritajes antropológicos, una idea de los mexicanos como culturalmente violentos o los indígenas como pertenecientes a una raza, digamos que a una raza, porque en esos términos se ubican, como víctimas per se o víctimas, siempre víctimas, ¿no? Es decir, se construye una serie de conceptos, de verdades jurídicas que tienen efectos también en la manera en cómo la antropología está construyendo su propio conocimiento, ¿no? Siempre es un conocimiento marginal dentro de los espacios de justicia, esto es una realidad, pero sin embargo está adquiriendo cada vez más lugar, incluso para hablar, hacer análisis de desigualdades que independientemente se trate de población indígena o no. Y quisiera retomar algo que plantea Antonio en esta idea del antropólogo, de la antropología como trabajo, ¿no? Porque finalmente son los espacios en donde se insertan muchas y muchos antropólogos, antropólogas en los contextos, sobre todo en México con el tema de, con,
digamos, el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos. Y en esta idea de Antonio que propone esta defensa de las humanidades, ¿no? Creo que hay una tendencia actual, incluso en este contexto en México, con la cuarta transformación de un gobierno que se presenta como un gobierno de izquierda, en donde hay una tendencia a instalar una idea de la ciencia útil, es decir, una ciencia que sea útil para trabajar problemas definidos nuevamente por el Estado, ¿no? O sea, no se abre la posibilidad de pensar en otros problemas, sino en esta idea de que la ciencia es útil en tanto atienda los problemas que nosotros desde el Estado se están presentando. Y esto creo que se están definiendo, incluso priorizando. Y esto creo que también nos enfrenta a un reto acerca de cómo, como antropólogos y antropólogas, estamos defendiendo nuestra libertad, incluso de investigación, nuestra libertad de cátedra, y esta idea de que esta necesidad de lograr incidencia desde la antropología también no pierda esta mirada crítica y tantos años de construcción teórica tan importante en nuestros contextos. Entonces lo quiero dejar hasta ahí, no sé si me he pasado, pero bueno. Esos son los dos puntos que quería plantear. Sigo yo. Entonces, yo quería plantear dos ideas en esta segunda intervención. La primera tiene que ver, quería compartir con ustedes dos imágenes en medio de un ejercicio de imaginación que les propongo. En Bogotá, en el escenario del paro nacional, las autoridades del pueblo Misak, del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente, tumban la estatua, el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador de la ciudad, la figura del conquistador, varón, de pie en un pedestal. Y reivindican esta acción no como una acción solo para ellos, sino para ustedes también. El debate es la nación, no es el debate que ellos ponen allí, tomándose un escenario urbano, yendo más allá de la figura del reconocimiento legal, territorial, del resguardo, para decir nosotros tenemos palabra política, iniciativa política de carácter nacional y vamos a la ciudad a interpelar la ciudad. Muy interesante. Uno. Segunda imagen. Y una vez tumbada, la fotografía es la de una lideresa mujer, Misak, con su bastón de autoridad, posicionando también las luchas feministas que han tomado cada vez más fuerza en el contexto de Colombia. Y dos. Marta, discúlpame, ¿no quieres compartir la tela más una vez para que la gente, si hay gente que entró ahora, que lo pueda ver? ¿La imagen? Sí, puedes compartirla. Cuando termine la busco y se las pongo en al final. Bien, no la tengo aquí gracias. A la mano. Y la segunda imagen, qué pena, es el monumento que es un puño en alto así, gigantesco, el Resiste de Cali, hecho a multicolor, no tiene un artista, sino que el artista y el autor es colectivo. Su monumentalidad está en su antimonumentalidad. O sea, rompe los esquemas del monumento, no es un pedestal, sino es un puño en alto a múltiples colores que trae las reivindicaciones colectivas desde muchísimos lados, desde la gente negra, desde la gente indígena, urbanos, los campesinos, en fin. Entonces, esas dos, la que pienso que nos ponen sobre la mesa, el reto a nosotros como antropólogos de escuchar profundamente lo que está pasando y lo que dicen las calles, las gentes, las carreteras. Y lo digo no en términos panfletarios, lo digo en términos de la urgencia en Colombia de una antropología de las emergencias y no de las unidades cerradas, ¿no? En términos societales. ¿Qué es lo que está emergiendo? Y cómo eso que está emergiendo en la sociedad, en este caso, pues, en Colombia, nos implica la transformación muy radical, en el buen sentido de la palabra, de nuestro quehacer en términos de recoger caminos que hemos andado y irrumpir, ¿no? En el buen sentido de la palabra, tratando justamente también de hacer una antropología de las intersecciones y no de los polos
de los polos, antropología aplicada, antropología académica. Una antropología preocupada por lo público o una antropología más comunitaria. La intersección creo que es un lugar de trabajo fundamental que puede generar unos ejercicios de documentación muy importante de qué es lo que está pasando. Pienso yo que en un lugar como el nuestro no podemos seguir haciendo estas etnografías centradas en lugares cerrados, sino cómo, o sea, qué es lo que se está produciendo en las múltiples relaciones de las comunidades y colectividades con las cuales nosotros trabajamos. No podemos hacer una etnografía de los Misak como si los Misak estuvieran encerrados cuando nos están hablando de la nación y del mundo. Pienso que esto, aquí hay un reto interesante. Sobre el compromiso. Creo que, en Colombia y sin duda en otros países de América Latina, hemos dado unos pasos fundamentales. Y creo que la noción de ciudadanía no es suficiente. Yo pienso que es un debate que se dio en un momento de nuestra cualidad como ciudadanos, pero creo que es necesario abrir los oídos y toda nuestra posibilidad a ver cuáles son esas emergencias de construcción política, cultural, territorial de nuestras sociedades para también situar ahí nuestra relación. En Colombia, las luchas, los movimientos sociales, las gentes, no están hablando solo de ciudadanía, están hablando como pobladores de unos lugares específicos amenazados por todo lo que ya sabemos todos. Están hablando como pobladores, se están reivindicando como pescadores, no solo desde la etnicidad, esto es muy importante, ¿cierto? Como pescadores, unos también serán indígenas, otros también serán afros, en fin, ¿cierto? Como campesinos, una lucha. Ay, gracias, muchísimas gracias por la imagen, ¿cierto? Como campesinos hemos estado en una lucha por el reconocimiento campesino, no como un tipo cultural, sino como un sujeto de la vida nacional en términos integrales, sujeto económico, político, que también tendrán reivindicaciones étnicas que les permiten situarse y disputar ciertos asuntos fundamentales en la escena política nacional a partir de la reivindicación de su cultura. Entonces, pienso que desde allí mismo la noción de colaboración no es tampoco suficiente. Creo que la noción de colaboración sigue armando un distanciamiento o manteniendo un distanciamiento entre unos ellos que están allá con unas luchas y un nosotros pues académicos que estamos aquí en otro lugar. Hay, gracias por el resiste también, hay otras elaboraciones aquí que, por ejemplo, hablan de la solidaridad, ¿cierto? De la generación de conocimiento en medio de una relación solidaria, que no significa solo la idea de que yo me solidarizo con una lucha externa a mí, sino que esa lucha es de todos, digamos. Estamos debatiendo sobre la nación, estamos debatiendo sobre la diversidad, estamos debatiendo sobre la desigualdad. Entonces, la noción de colaboración ahí se amplía, digamos, bien sea con la noción de solidaridad o con otras nociones de mutuo trabajo, porque tenemos preocupaciones comunes, ¿cierto? El racismo, qué sé yo, ¿no? Esos diversos ejercicios nos comprometen a todos. Y la noción de compromiso, ya para acabar, en ese sentido, no tiene que ver solo o no se limita más bien a un compromiso con unos enunciados políticos en particular, sino que el compromiso, y yo ahí entro en diálogo un poco con lo que decía Antonio en la primera ronda, en términos de que el compromiso tiene que ver también con la forma como generamos conocimiento, la necesidad que tenemos en este momento de etnografiar lo que está pasando en los diferentes contextos. No porque se vaya a acabar,
a lo, digamos, Levi-Strauss en cierto momento, sino justamente porque emerge, porque es vital, ¿cierto? Entonces creo que esa relación de vitalidad en la antropología y en el ejercicio antropológico para una antropología de las emergencias y de las intersecciones puede ser allí importante. Bien, soy yo. Cuando Francisca habló de una antropología triste, pero también de la posibilidad de alegría, yo pensé en la investigación de una colega y amiga, que es Adriana Fascina, sobre la antropología de la esperanza. Y a partir del trabajo con artistas populares de bajas camadas sociales en Río de Janeiro y en Brasil. Y cómo la arte es una vía para la construcción de esperanza. Una de sus claves interpretativas es exactamente Benjamin. Y la idea de que de la melancolía y de la tristeza emerge la esperanza. Es preciso en una dimensión deprimir para luchar, ¿no? Si no reconocemos la existencia del enemigo, no lucharemos, no haremos alianzas, no construiremos una red de colaboración y de compartilamiento de posibilidades. Yo pienso que esta idea de que la construcción de esperanza es una construcción que parte de la constatación de la tristeza de este momento es esencial. No podemos salir diciendo cosas maravillosas. Y yo pienso que esto tiene algo, estar acá con ustedes es una razón, es un motivo de gran alegría para mí, porque durante los años de 2000, el crecimiento de un antiinstitucionalismo en la antropología brasileña entre los jóvenes, especialmente la gente que se revuelta contra sus aliados en general, la idea de que la lucha de clases está en las clases de aula, de las universidades, ¿no? Está también, pero no solamente y no estrictamente. Yo pienso que la afirmación de una institución latinoamericana y de la antropología en el mundo es una cosa extremadamente importante para este momento y para diálogos variados con movimientos, colectivos, redes, formas diferentes de asociación. Entonces, yo pienso que un reto para el momento es preservar las instituciones, hacerlas más inclusivas, más poderosas en términos de interlocución. Y para eso Ala está, yo congratulo a Ala con todo su renacimiento, es una cosa extraordinaria para mí. Yo pienso que el mismo movimiento está presente, por ejemplo, en el hecho de que en Brasil hoy, yo trabajo sobre Estado, políticas indigenistas, con pueblos indígenas, con movimientos indígenas, pero no sobre movimientos indígenas, sobre colectivos indígenas. Soy yo que soy llamado para trabajar con los movimientos indígenas. No soy yo que voy a presentar una agenda para ellos de que deben hacer. Soy yo que recibo un rol en la agenda de investigación que ellos
piensan que son necesarias incluso para preparar antropólogos indígenas. Es una cosa muy diferente. Los movimientos indígenas de hoy en Brasil tienen una fuerte presencia femenina. Las mujeres son mucho importantes en tanto liderazgos indígenas en Brasil. Y yo pienso que son especialmente sensibles a la necesidad de investigación de conocimiento, de producción de nuevos contenidos para la lucha y sobre la lucha, pero con y haciendo investigadores indígenas preparados para eso al mismo tiempo. Yo hablo de indígenas, pero eso acontece en otros movimientos sociales también, yo pienso. Y eso es una cosa muy importante que yo pienso que tenemos que reforzar, sobre todo del punto de vista de las organizaciones científicas de la antropología. No somos organizaciones del movimiento social estrictamente, somos organizaciones de científicos, entonces nuestras bases son la producción de conocimiento, de investigación y de posicionamiento a partir de investigación. Poner productos, el resultado de investigaciones fue extremadamente importante para, por ejemplo, las políticas para los quilombolas en Brasil, para los pueblos indígenas, pero eso fue investigación y no solamente posicionamientos. Hay que conocer las situaciones. Entonces, yo pienso que el fortalecimiento de las instituciones antropológicas es también una estrategia para este tipo de enfrentamiento. La otra cosa es que si tenemos que decomponer se dice, no sé, desconstruir la trama neoliberal que se hace por la economía, por el Estado, por la justicia especialmente, que nos ataca en Brasil a nosotros antropólogos, al mismo tiempo que una otra parte de la justicia son aliados. Tenemos que trabajar mucho más con la gente de la sociología, de la historia, de la arqueología, de la ciencia política, del derecho y de otras ciencias como de la salud. Ahora en la pandemia eso es claro para todos, pero tenemos que continuar. Yo pienso que hubo un movimiento muy autorreferido de la antropología, por lo menos en Brasil, en otras partes del mundo también, no solamente en Brasil o América Latina, pero nosotros estamos, yo pienso, todos los que estamos acá, de la otra posición, y eso es extremadamente importante de marcar. Yo pienso que el tiempo se cerró, ¿no? Gracias. Me toca, ¿no? Bueno, yo voy a retomar del punto en el que me había quedado sobre la idea de la antropología como trabajo que está vinculada con las condiciones materiales de reproducción de la disciplina en nuestros países. Y pues no voy a ahondar muchísimo en eso porque a veces cuando lo he planteado en otros foros o en sesiones con estudiantes tiende a dejar una sensación muy desesperanzadora, y aquí nos estamos orientando un poco más por irnos a tener un poco más de esperanzas para nuestro ejercicio en estos contextos actuales de luchas políticas muy intensas que se están dando en algunos de nuestros países, ¿no? Entonces,
Pero yo pienso que es un punto que sí es central para esta discusión, porque en este tema de entender nuestro qué hacer en estas condiciones históricas y políticas que tenemos ahora, sí hay que entender nuestra práctica dentro de las fronteras porosas, si ustedes quieren, pero fronteras de la flexibilidad, la precarización, la tecnificación y la burocratización del trabajo en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito privado, para quienes trabajan en cooperación internacional y la misma academia, ¿no? Se ha burocratizado mucho. Restrepo, con su carta que presentó este año, a todos nos pareció como muy, pudimos relacionarnos con todo lo que él escribió ahí, ¿no? Entonces creo que sí hay que entender esas dimensiones del ejercicio de la antropología para no caer en autocuestionamientos de, ay, mi ejercicio no es comprometido y no sé qué, pero lo que pasa es que está metido entre todas estas. Y ahí voy a otro punto que quiero hablar sobre este tema, que hemos hablado mucho de la relación con los sujetos de investigación, pero hay que entender que en este nuevo contexto de ejercicio profesional no nos relacionamos solo con estos sujetos, ¿no? Sino que nuestras mismas condiciones de trabajo implican múltiples relaciones sociales y de poder que se dan en marcos que le ponen muchos márgenes a nuestras posibilidades de hacer y de comprometernos con esos sujetos que trabajamos. Entonces, pues todo esto yo un poco para el caso de Guatemala lo he propuesto como el antropólogo como consultor, un poco haciendo referencia al antropólogo como escritor, como autor, todas esas ideas, pero en este caso como consultor, que es una de las formas en las que se ha concretado la práctica de la antropología en Guatemala, ¿no? Entonces, no quiere decir que no hay otras formas, por supuesto, pero esta ha sido como una de las que se ha tendido a consolidar un poco más en las últimas épocas. Y pues como consultores ustedes saben que no necesariamente se responde al sujeto o a la persona con la que colaboramos, co-teorizamos, participamos o como se quiera llamar, sino que también se responde a otra serie de personas. Entonces eso sí que le pone muchos márgenes a las posibilidades del compromiso como se entendió en otras épocas, ¿no? Sobre todo este que tiene que ver mucho con las militancias. Pero bueno, eso lo podemos ir profundizando cada quien en nuestros países y como dice Lía, otros colegas están trabajando el tema. Entonces creo yo que en algún otro momento tal vez quizá podemos hablar un poco específicamente sobre eso para poder ampliar. Pero para no dejar como el panorama es porque suele pasar que, como les digo, sobre todo en estudiantes que, y entonces de qué voy a trabajar y qué voy a hacer y todos los sueños que yo tenía de hacer antropología para cambiar el mundo y ayudar a la gente y no sé qué. Se pone uno como en esta tensión y autocuestionamiento, pero también para retomar una idea que en una plática aquí en Guatemala surgió con Eduardo, que nos comentaba, pues, hablando siempre de antropología comprometida, pues toda antropología puede ser comprometida, planteó él en esa conversación, ¿verdad? Creo que eso no lo tiene escrito o no sé, tal vez el que nos cuente en la parte de la discusión, pero tomando esa idea de que no hay una única forma de hacer antropología comprometida, sino puede hacerse de distintas formas, ¿no? Entonces, un primer punto creo yo que es que tenemos que dejar de pensar a la antropología y pensarnos como antropólogos y antropólogas en blanco y negro, sin categorías dicotómicas, porque entonces caemos en ese error de pensar que o se puede hacer o no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, no funciona así. Entonces, también el punto de que, por el hecho de que no nos relacionamos únicamente con un sujeto o un tipo de sujeto, sino que estamos inmersos en redes complejas de interacción, hay que traer también a la discusión el hecho de que desde hace mucho tiempo en Latinoamérica los antropólogos y las antropólogas trabajamos
con múltiples tipos de sujetos. Esto que decía, creo que Diana, ¿no? De las discusiones esas de la gran preocupación sobre el fin de la antropología porque ya no está el sujeto. Pues sí, están todas esas discusiones y creo que todavía siguen, pero porque no se reconoce que la antropología ahora trabaja con multiplicidad de sujetos. Entonces, puede, por ejemplo, aquellos colegas que se han dedicado a estudiar élites o clases altas de nuestros países, o que han hecho trabajo etnográfico con militares o actores de la violencia y la represión en nuestros países, que no es un trabajo nada fácil, son estrategias de acceso para hacer trabajo etnográfico que son mucho más complicadas, pero pregunto yo, ¿no será esa un ejercicio comprometido con entender desde otros actores la desigualdad, la violencia, por ejemplo? Entonces, para mí, ahí no hay una relación directa con los sujetos con los que nosotros pensamos o quisiéramos trabajar y aportar para cambiar las condiciones y existir todos en una sociedad más justa, etcétera. No es una relación directa, pero yo creo que si seguimos trabajando con estos otros sujetos múltiples, podemos entender o llegar a entender capas de nuestra sociedad que quizá, ya voy cerrando, no hemos podido, pero bueno, habían otras cosas, pero quiero cerrar con un comentario que es quizá provocador, polémico, haciendo un llamado al gremio, a la sección del gremio académico de la antropología en nuestros países latinoamericanos, que yo creo que hay que salir un poco del confort institucional del que muchos gozamos, ¿no? Por estar en el medio académico con ciertas condiciones, porque la gran mayoría de los antropólogos que están egresando de las universidades no se va a insertar al medio académico. Entonces tenemos que salir de ese aislamiento, abrirnos a la heterogeneidad de la práctica de la antropología en nuestros países, como esto que decía Natalia, que hace, que me parece fabuloso, de trabajar en peritajes de solicitudes de asilo, por ejemplo. Y así hay muchos ámbitos en los que los antropólogos y las antropólogas están trabajando, pero desde la academia no nos hemos conectado, no hemos tenido esas discusiones, y yo creo que para pensar estas otras formas que sean esperanzadoras y que no nos dejen tristes, creo que hay que abrirnos, sobre todo en el ámbito académico. Creo yo que es donde más problemas estamos teniendo para reconocer estas posibilidades nuevas en estos nuevos contextos. Y gracias y perdón por pasarme los minutos. ¿Comienzo yo? Sí, ya, disculpa. Bueno, coincido con Marta, que los procesos de desmonumentalización que estamos viendo a lo largo de América Latina y del planeta son esperanzadores, son nuestra gran fiesta, ¿no? Yo pienso que desde Chiapas en adelante todos esperábamos una revuelta, ¿no?, que nos cruzara a todos. Por cierto, y en eso no coincido para nada con lo que acaba de plantear un colega, ¿no?, en ese comentario, que los antropólogos y las antropólogas no intuyéramos, no viéramos que esto venía. Claro que venía, con los niveles de desigualdad, de violencia, ¿no?, que existen en América Latina, era impensable que esto no ocurriera. Lo que no sabíamos era cuándo iba a ocurrir, ni sabíamos si esto íbamos a estar vivos, en mi caso, si iba a estar viva para poder verlo, ¿no? Y agradezco el estar viva para poder verlo, pero claro que lo sabíamos, o sea, eso ya estaba, ¿no?, operando. Ahora, solamente para terminar rápidamente, quiero decir que comparto con Antonio que la tarea de la antropología es acompañar en el conocimiento, en la capacidad de comprender, ¿no?, más que explicar, comprender estos procesos. Sin embargo, creo que hay que hacerlo hoy día, más que nunca, desde una actitud de humildad también, de silencio, de disponibilidad, tal como Rita Segato, cuando habla de la antropología por demanda, ¿no?, nos plantea. Saber escuchar, ¿no?, saber leer, ¿no?, qué es lo que se requiere de nosotros, y aunque eso duela, ¿no?, aunque eso significa salir de esta zona, ¿no?, de comodidad que puede significar
la academia. Pero el diálogo de saberes no se hace solo desde un lado. Y en ese sentido creo que hoy día la urgencia es la polifonía. Sin embargo, pienso yo, y aquí digo solamente tres ideas muy mínimas, y quiero terminar con una imagen, que no podemos olvidar lo que el argentino Rodolfo Walsh nos dice respecto a las paredes, ¿no? Las paredes son las imprentas del pueblo. Las paredes hay que seguir leyéndolas, así como los ejercicios de contramonumentalidad, iconoclase y antropofagia que estamos viendo hoy día, ahí está todo, ¿no? Hay que seguir leyéndolos, traduciéndolos comprensivamente. Segundo, pienso que lo que hoy día urge es no olvidar de que aquí, a pesar de la fiesta, hay amenazas, hay sectores muy dolidos que no están dispuestos a ceder. Por tanto, la comunidad emocional que Miriam Jiménez nos plantea tan lúcidamente, comunidad emocional como la comunidad de contención frente a la violencia y a la embestida que las élites van a hacer sobre estos actos, hay que construirla, y la antropología tiene ahí una tarea que hacer en esa construcción de comunidades emocionales. Y finalmente, y ahí termino con la última imagen que quiero compartirles, me parece que es esencial no perder de vista, bueno, esto tiene más bien que ver con la comunidad emocional, ¿no? Esta fotografía de la Virgen de las Barricadas Negras, ¿cierto? Tras la escultura con el ojo mutilado, ¿no? Pero creo que la última me parece la más importante, perdón, ¿no? Me parece que esta fotografía habla de la importancia de lo lúdico, de la fiesta champurria, la fiesta mestiza, ¿no? Donde ahí vemos el acto, ¿no?, del matapaco, de nuestro quiltro, de nuestro perro mestizo, ¿no?, que trasviste sin pudor, ¿no?, la monumentalidad militar, patriarcal, colonial, ¿no? Este ejercicio lúdico, este ejercicio festivo, la antropología también tiene que estar ahí, ¿no? O sea, y también yo diría terminar con la gravedad, ¿no?, de la teoría de los lenguajes académicos que empobrecen también esa cercanía de la comunidad emocional. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas y a todo, y a Antonio. Hay algunos comentarios aquí en el chat, pero me parece que ya han sido contestados. Sobre todo hay uno que pregunta por la cuestión esta de que la antropología debería bajarse de la academia y demás, pero me parece que Alejandra ya también habló sobre eso y lo contestó. Hay una pregunta sobre con quiénes colaborar en el caso de El Salvador, no sé si después alguien quiere responder, pero quería primero agradecerles a los expositores, agradecerles a los compañeros de la Comisión Directiva de ALA que están aquí presentes, que estuve viendo que hay varios, hay también gente muy querida para ALA, presente aquí en el auditorio, digamos, así que gracias por estar presente. Nada, si alguien quiere abrir el micrófono, hacer un comentario breve, o una breve, siempre es la comentario o una pregunta breve, y luego los expositores, si quieren, o mismo entre ustedes, si quieren hacer un comentario o alguna pregunta. Estamos pasados de tiempo, ya sé, pero bueno, un ratito para hacer algún intercambio tenemos. Una cuestión más. Olvidé de hablar sobre una realidad de hoy en día mucho presente y mucho enfatizada por la coalición de poder que está en el gobierno federal. Tenemos muchos, muchos indígenas emprendedores, plantadores de soya, haciendo minería. Son la gente que se dice que es cooptada. La idea de cooptación para mí es una idea pobre. Las cosas son mucho más complicadas. Yo no sé si miraron una película llamada Debemos Hablar Sobre Kevin, sobre una madre y su hijo asesino.
Yo pienso que tenemos que hablar sobre una serie de cosas que no son muy agradables y que también son nuestros desafíos en los próximos años. Era eso. Perdón, no sé si puedo participar. Bueno, yo fui el que puse esta idea de antropología en colaboración, con quién colaborar. Para mí sí es importante porque los sujetos sociales son diversos. Los sujetos sociales son diversos y son heterogéneos. Entonces, cuando hablamos de colaborar, sí, efectivamente, ¿con quién colaborar? ¿Verdad? Hay diferencias socioeconómicas en las comunidades, en los pueblos indígenas, en los grupos sociales. Hay diferencias políticas. Vamos a hablar con los indígenas, digamos, de derecha o de izquierda o de cualquier otro color político. Hay diferencias religiosas que son importantes también. Hay católicos, hay evangélicos, etcétera, ¿verdad? Hay diferencias de género y hay diferencias de grupo de edad y podríamos continuar la lista. Entonces, al plantear una antropología en colaboración, el panorama se nos complejiza, ¿verdad? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, yo diría dar cuenta de la diversidad de sujetos sociales, de la diversidad de sujetos sociales que están al interior de un mismo grupo social. O nos vamos a inclinar por un sujeto en particular, por una orientación en particular. Es decir, ahí está el cuestionamiento. Entonces, bueno, ahí la dejo. Carlos, ¿quisieras presentarte para que los que están aquí sepan desde dónde estás hablando? Sí, mi nombre es Carlos Miller Martínez, no le puse el nombre ahí. soy de la Universidad del Salvador. Fundador y coordinador de la licenciatura en Antropología Sociocultural de la Universidad del Salvador, que es la universidad pública, ¿verdad? Es la Universidad Nacional de El Salvador. Gracias. El espacio está abierto para quien quiera comentarle o hacerle o responderle. Bueno, yo creo que justamente, ¿no?, esto que plantea Carlos es parte de lo que nos toca como antropólogos, porque justamente dar cuenta de esas diversidades, incluso entre los sujetos y de estas elecciones, en todo caso, si elegimos con quién colaborar, porque nunca se puede colaborar con todo un sector social, ¿no es cierto? Entonces, dar cuenta de todo eso y especificar y también poder explicar o, bueno, en el mejor de los casos, o describir esa diversidad, es parte del trabajo antropológico, porque si no es un trabajo militante que puede hacer cualquiera, digamos, sin ser antropólogo, ¿no? La militancia no es privativa de los antropólogos, pero ¿cuál es la manera específica nuestra? Bueno, poder justamente acercarnos a todo eso, pero claro que es una tarea difícil, ¿no? Y está llena de problemas de relación, es difícil a veces relacionarse con ciertas personas, sobre todo porque en la medida en que nos abrimos como antropólogos a la escucha, ¿no? A la escucha de los sectores, también recibimos críticas que a veces hasta podemos considerar injustas. Yo más de una vez pensé, pero no es justo lo que me están diciendo, ¿no? Y a veces puede ser injusto también, y a veces no, ¿no? Entonces, no es una... uno llega, y por ahí por eso también lo pensé en relación con lo que decía Alejandra, ¿no? De los estudiantes, ¿no? Que llegan con todas las ganas de transformar el mundo, y a veces uno se choca con una pared, porque resulta que íbamos con una afectividad puesta en ese trabajo, y lo primero que hacen es decirnos, no, pero vos como antropóloga, vos como representante de la academia, blanca, urbana, etcétera, etcétera, y bueno, y hay que aprender
a reconocer, ¿no?, esos procesos y a ver cómo se puede hacer antropología justamente, ¿no?, sin avasallar a nadie, sin ocultar diversidades, sin asumir representatividades más allá de lo que los propios sujetos nos están hablando, sin meterle nuestra afectividad o nuestra proyectar nuestros deseos y nuestras ideologías sobre los otros, ¿no? Eso es una tarea difícil. Era más fácil la antropología colonial, ¿no? Creo que era mucho más fácil en ese sentido, pero este momento que se nos abre, creo, no solamente por el momento político que es esperanzador, pero además creo que este momento de la antropología es muy bueno, muy fructífero y es difícil, pero es mucho más interesante y probablemente contribuye a una relación más justa, ¿no?, y a una relación entre ciudadanos diversos más justa en la medida que podemos poner nuestro granito de arena en eso, ¿no? Pues de pronto yo también quisiera conversar un poco sobre lo que decía Carlos, que me parece muy pertinente, y es la importancia como de pensar es desde dónde nos situamos, cómo nos situamos en el escenario de debates y de disputas de la sociedad en la cual estamos, justamente porque no colaboramos con cualquier, o sea, de manera desinteresada, voy a ponerlo en esos términos. ¿Por qué no de manera desinteresada? Porque tenemos unas discusiones que ponemos en juego, ¿no? Esto no es, no lo digo en términos ideológicos, sino en términos de los debates epistemológicos que damos desde nuestro quehacer y desde nuestras investigaciones, los debates sobre la comprensión de la diversidad, las discusiones sobre la desigualdad. Entonces creo que aquí poner la forma como nos situamos y dónde nos situamos como antropólogos, de pronto vale la pena tenerlo en cuenta, pues, en esta discusión. Y lo segundo es que me parece clave que esa relación de colaboración, también de solidaridad, de colaboración, bueno, como queramos llamarla, no es un lugar solo de aseveración de lo que el otro, la colectividad dice, sino a mí me parece importante comprenderlo como un lugar de construcción y de debate, ¿no?, en el que sí considero yo que es muy importante la posición y todo el acervo de investigación que trae consigo cada investigador y que pone en juego y en debate con las colectividades con las cuales se trabaja, de tal manera que el lugar de trabajo es la conversación, el debate entre nosotros como antropólogos y las comunidades o las colectividades con las cuales trabajamos. No sé si hay tiempo para un último comentario mío. Sí, hacemos un último comentario de Alejandra y luego ya vamos cerrando, porque es cierto que ya llevamos más de 2 horas de seminario. Y bueno, nada, hay gente que tiene otros compromisos, que lo había avisado con anticipación, así que sí, un comentario y cerramos. Disculpen. Voy a tratar de ser sintética, pero sí me parece muy interesante lo que plantea Carlos de las dificultades que significa un trabajo colaborativo, comprometido, porque eso también, cuando lo discutimos desde categorías, como que se queda muy en lo abstracto, pero ya cuando vemos casos concretos, entonces vemos cuáles son las dificultades que podemos enfrentar en un tipo de trabajo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, quisiera mencionarles que hace pocos días se dio una sentencia sobre el asesinato de un Aj Ilonel, que es un hombre de medicina desde la cosmovisión maya, que fue miembros de la misma comunidad el año pasado le dieron muerte de una manera muy violenta y por considerarlo brujo, ¿no? Entonces pues inició todo el proceso, se judicializó el caso, etcétera, llegó al proceso de juzgamiento y hubo la participación de una gran antropóloga maya cachiquel que se llama Aura Cumes, que si ustedes les llama la atención, pueden buscar su trabajo.
Y ella fue perito en este proceso de juzgamiento, y ella presentó un peritaje muy que puntualizó los aspectos de la complejidad del caso, ¿no? Que estaba, ella posicionó en su peritaje el tema del racismo estructural que existe en nuestro país, cómo las comunidades están atravesadas por la instalación de iglesias evangélicas en las comunidades. Entonces empiezan a generar estas tensiones entre los mismos miembros de las comunidades. Entonces, bueno, ella disertó por más o menos una hora explicando su peritaje, y los jueces estaban o viendo su teléfono o viendo el reloj a qué horas ya va a terminar, ¿no? Entonces, estas son las dificultades que implican este tipo de trabajo, ¿no? Porque finalmente los jueces dieron una sentencia condenatoria a estas tres personas que fueron encontradas responsables del homicidio, pero no se tomó en cuenta para nada el peritaje. Entonces, ahí vienen un montón de preguntas de si en realidad es justicia eso, si en realidad la sentencia toma en cuenta todos esos elementos complejos estructurales que Aura Cumes posicionó, de los problemas que tiene nuestro país de racismo estructural, etcétera, o no los tomó en cuenta. Desde el punto de vista de ella, no los tomó en cuenta, y entonces ella dice, asesinaron dos veces a Domingo Chop, era el nombre de Aj y Lonel. Entonces, menciono este caso para que veamos lo difícil que es trabajar con este tipo de situaciones, porque ahí tenemos una persona que, pues lamentablemente por ciertas creencias religiosas se le dio muerte, pero al mismo tiempo otras tres personas de la misma comunidad que ahora van a pasar 20 años en la cárcel. Entonces, frente a esas complejidades, era lo que decía, creo que Carlos, que las comunidades en sí también tienen diferencias, tienen disputas, tienen tensiones. Entonces, cuando uno llega y se inserta en esos marcos de relaciones, también tiene que tener consideración y ser consciente de esas dificultades al momento de hacer un acercamiento de tipo comprometido en un trabajo. Entonces, pues menciono el caso para que veamos lo difícil que es en realidad llevar a la práctica una antropología comprometida. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a todes. Les pido disculpas que, bueno, ya cerramos porque estamos muy pasados de tiempo. Aquí nos queda en el chat un desafío para la WCA, Clara, que lo pone Bela Feldman Bianco, compañera del comité organizador de la WCA, que ella plantea que se tendría que hacer también este tipo de encuentros con otros continentes del sur en el ámbito de la WCA, teniendo en cuenta que la presente coyuntura del capitalismo neoliberal, desposición y violencia se están ocurriendo en diferentes partes del mundo, así que bueno, ahí queda un desafío para la WCA. Les agradecemos a todos, esto va a quedar, no se transmitió en vivo finalmente, porque hubo problemas técnicos, pero va a quedar, luego va a aparecer en Facebook y en el YouTube, y como dijo Clara, más adelante en la página web. Así que nuevamente gracias, y bueno, nos estamos viendo en el próximo seminario, webinario. Muchas gracias, a la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias. Saludos a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, gracias. A Ala, gracias a Lía, y gracias pues por este, por estas excelentes exposiciones, ¿verdad? Que nos gracias han a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.